Para muchas mujeres en Colombia, el amor es el único impulso que les permitió sobreponerse a los hechos dolorosos que marcaron su existencia y así continuar con su rol de dadoras y protectoras de la vida. Colombia es un país que sufre desde hace más de 60 años de un conflicto armado interno. Miles son las víctimas inocentes de una guerra que hoy por hoy no termina. Aunque la mayoría de las víctimas por homicidio en este país son los hombres, las mujeres también sufren el conflicto armado. Según el informe Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad del Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia ha dejado huellas profundas en sus cuerpos y en sus psiquis, ha trastocado su cotidianidad y sus creencias, y ha alterado sus proyectos de vida al desestructurar sus familias y desterrarlas de lugares donde proyectaban su futuro. Ellas no son guerreras por tomar un arma para defender un ideal político. Son guerreras porque con todo el amor de su corazón y pese a las dificultades que la vida les presentaba, lograron sacar adelante a sus hijos, dándoles comida, techo, educación y sobre todo manteniendo en ellos la esperanza de una vida mejor. Son mujeres de una entrega especial, porque solo cuando hay una fuerza tan grande como el amor por los hijos, se es capaz de sobreponerse a momentos trágicos y dolorosos como los que han tenido que vivir. Granada, un pequeño pueblo del oriente antioqueño rodeado de grandes montañas, alberga a varias de esas mujeres guerreras que se vieron afectadas por el conflicto armado aún sin su consentimiento. Pero el hecho de perder a sus esposos, el tener que abandonar sus tierras y el verse obligadas a empezar de nuevo hizo que ellas mismas descubrieran las fuerzas internas que tenían para resistir a las adversidades y transformar sus vidas. Estas mujeres hoy dejan el papel de víctimas y se vuelven seres resilientes. Me dijo que nos casáramos, yo me casé con él y ya yo en la casita y él se iba a fornalear, a traer la comidita para la casa. Yo tuve en el campo, los tuve como a los cuatro, por aquí ya tuve los dos más pequeños, porque yo tuve cuatro, levanté cuatro, se puede decir, en la vereda, los medios. Ya cuando comenzó la violencia, yo ya me vine. No como del campo, pues sabe que como ama de casa. Yo me dedicaba a ver a los hijos, a la casa. Yo antes del conflicto vivía en la vereda Los Planes, vivía con mi esposo y dos hijas. Mi esposo era caficultor, trabajaba, cogía café. Y yo me dedicaba al hogar, a cuidar a mis hijos. Cuando eso también estaba en embarazo ya también de un hijo menor. Siento que las mujeres en Granada han tenido una capacidad de resiliencia muy grande. Antes del conflicto, las mujeres estaban en la casa, las mujeres tenían un espacio privado que era con sus hijos, cuidar a su esposo, encargarse de la cocina, del jardín. En el conflicto, más o menos por ahí en el 92, 93, comenzaron los grupos armados a citarnos a reunión a la escuela, como a que lo apoyáramos, que avisáramos si había gente diferente. Pero eso era muy duro porque si uno iba a la reunión, como que los estaba apoyando a ellos, y si no iba, quería decir que no lo estaba apoyando. Entonces ahí como que ya era duro para uno estar en la finca, pues ya estaba comenzando a poner maluca la cosa. Bueno, cuando nosotros estábamos en el campo, pues todavía uno no percibía nada porque apenas estábamos, sube por ahí como en el, que por ahí en el 85, nos vinimos para acá, para el pueblo. Pero antes, pues uno simplemente veía que subía y bajaba gente. Y
digamos, muchachos como con uniformes verdes, sí, camisa verde, boñiga y así. Ya cuando ya llegó el confit, pues ya, pues yo estaba acá y sí, pues eso estuvo muy revolcado allá en los medios. Ya a mi hijo le dijeron pues que bajaban a hacer unas reuniones esa guerrilla y que si no se iba con ellos, pues que entonces se tenía que perder de la vereda. Pues, y él decía, el niño dijo que él no dejaba al papá solo, él trabajaba con el papá. En el conflicto armado, pues primero que todo nos tocó salir de la finca, prácticamente con lo que teníamos en las manos, dejando todo. Me fui para el pueblo con mi esposo y mis dos hijas y en embarazo. Allá mi esposo, por veces desempleado, se puso a trabajar en una escalera y ni hacía 2 meses que estaba trabajando cuando fue asesinado en la escalera. Y llegó el día que a él se lo llevaron, estaba cogiendo cafecito el niño, por ahí a las 9, que lo llamó el esposo mío a desayunar porque él le hacía la comidita. Y vino a desayunar y ya son, que es que en una estancia hay unos tipos enmascarados esperándolo y ya se lo sacaron, entonces que le dijeron que ahí mismo que él llegó a desayunar no lo dejaron desayunar, sino que le dijeron que venimos por usted, que vamos, y no los dejó ni desayunar ni nada, sino que él se le arrodilló al papá y le dijo que la bendición, papá, que ya nunca nos vamos a volver a ver. ¿Dónde está mi papá? Y ya, como a los 3 meses, lo mataron ahí. Resulta que él trabajaba para en la escalera, se fue a llevar un viaje a la vereda La Merced. Y yo me estaba tranquila hasta por ahí a las 4 de la tarde, que mi hermana dijo que en ese viaje que habían bajado unas personas en el camello y que los habían matado. Ya a mí me entró mucha confusión, no sabía qué hacer. Mi hermano, que trabajaba en un granero en la esquina, estaba ahí. Entonces yo le dije, cuando me iba a venir a dormir, que se viniera conmigo a acompañarme, porque yo sentía una conjunción en el corazón. Él pues no quiso, porque él también tenía que levantarse y madrugar al otro día a trabajar. Entonces yo me fui para la casa, me puse a ver si venía ya la escalera. La escalera siempre asomó en el Carmelo, pitando. Cuando la escalera, pues yo di gracias a Dios cuando vi la escalera y que venía, y cuando pasó ahí por la variante, yo estaba en la puerta, la vi entrar al pueblo, pensé que mi esposo venía vivo. Yo lo que hice fue entrar, acostarme, le puse la comida en bajo y me acosté a dormir, creyendo que solo le faltaban unos minutos para venir a dormir. Cuando siento que dormí por ahí 5 minutos, cuando pronto llegó mi mamá diciendo que nos van a matar. Yo en ese entonces yo no pensé nada de mi esposo, solo pensé en un hermanito mío que se había tenido que ir 2 meses antes, también de huida de la violencia, porque lo estaban acusando de algo que él no había hecho. Entonces solo pensé en mi hermanito. Ya cuando mi mamá entró y unas vecinas, ya me dijeron era que era Nicolás que lo habían matado, que era mi esposo. Pues en el momento, sé que mi hijo brincó en el estómago, hasta yo misma tuve que pedir un traguito de leche para que no me hiciera daño por estar en embarazo. Y ya en ese entonces ahí sí llegó mi hermano, llegaron las otras personas, mi hermano salió corriendo hasta el cementerio para comprobar lo que sí era él el muerto. Y sí, ya pasamos toda esa noche, mis hijas Doris y Judy esa noche no se dieron cuenta, ellas ya cuando llegó mi mamá con la noticia, ellas ya estaban dormidas, no se dieron cuenta de que el papá estaba muerto esa noche, solo ya esperamos a la mañana siguiente. Cuando eran las 5:30 de la mañana ya dieron cuenta que había mucha gente en la casa, se levantaron y me preguntaron, mamá, ¿dónde está papá? Si me tuve que coger, abrazarlas y con mucha consternación decirles que el papá ya estaba muerto. Digamos, como después de que entró ya al 2000, ya uno veía uno la gente pues como con miedo, con comentarios, ya con lo que pasaba en el Alto del Palmar, cada rato esos comentarios,
la gente sentía mucho terror de salir de aquí de Granada, que cada que salían llegaban al Alto del Palmar y que les hacían pasar qué sustos. Entonces, de ahí en adelante ya fue que comenzó uno a sentir cierto temor de oír tantos comentarios que sentían. Y entonces ya uno, bueno, uno no se preocupó más sino ya cuando tocaron con uno, no. Ahí fue donde ya más, ya digo, no, esto seguro. ¿Quién sabe qué más será de lo que va a pasar acá en Granada? Ya de ahí, ya cuando ya esa masacre donde murieron los 19, que entre ellos fue, quedó ahí el esposo mío, entonces ahí fue donde más nos vimos obligados a tener que salir del pueblo porque ya uno con los hijos ya veía uno como el riesgo que ellos que se estaba corriendo con ellos acá en el pueblo. Entonces, ya de ahí en adelante, ya fue donde al mes siguiente fue que fue ya la toma, donde ahí, ya cuando pasó eso, ahí sí dijimos, no, mejor dicho, nos vamos de Granada más bien. Así sin saber ni para dónde nos íbamos, pero nos fuimos. Yo más contenta que esperándolo, pues el Jueves Santo lo mataron. Sí, yo sentí como un desespero ese día, como a las 5 de la tarde aquí. Yo como que me arrancó una cosa del alma y era cuando lo mataron a él, porque lo mataron como por ahí a esa hora, ya uno siente el dolor. Y entonces, ay, yo me puse a llorar y como toda maluca. No pensaba pues qué sería, a mí me dio un desespero. Yo no pensaba ni qué era. Y entonces cuando al viernes, yo esperándolo, madrugué a hacer el desayuno, bañé los niños, pues a Mónica y a Camilito, que eran los más chiquitos, los bañé y les di desayunito y bien arregladitos que para que lo esperaran. Y yo también arreglándome y teniéndole que es que el almuerzo. Y vino el bus de las 10, siempre ese día vino un bus. Y entonces paró ahí. Y entonces, él paró en la casa. Yo vivía para allá, para la salida ante la silla. Yo estaba lavando ropita y entonces me dijo el niño, mamá, vino un señor. Entonces yo me subí a ver quién era porque yo el lavadero lo tenía por abajo. Y entonces era un concuñado mío. Yo le dije, ve, Tulio, ¿cómo está? Él me saludó y yo le dije, qué bien, ¿y qué usted? Y dijo, ¿ustedes ya ayunaron? Yo le dije que sí. Y la gente ahí como llorando en el bus. Y entonces yo le dije que, yo no le dije nada, sino que, ah, me dijo que para dónde me iba a ir ahora. Yo le dije pues que iba a ir a ver más, aquí a la sentencia, no. Y entonces dijo, aquí llevamos a Arnoldito, aquí va Arnoldito. Y yo le dije, a velo pues, que nada no se bajaba. Y yo mirando lo que se bajaba y nada. Yo le dije, a velo pues, ah, que en la maleta lo llevamos. Ay. Yo no sé. Yo ahí mismo me quedé como paralítica. Ay, yo me quedé como sin poder llorar ni nada. Eso fue cosas muy duras. Pues a mí directamente me afectó fue con la muerte del esposo. Ya con la, por la entrada de los paramilitares, que ya ahí fue pues donde uno ya se le cambió la vida. Con las mujeres también ha pasado algo muy bello, y es que además de que han quedado viudas, eso ha significado que tienen que resignificar sus acciones. Ya no está en la casa, sino que tiene que mirar cómo le da comer a sus hijos, cómo tiene que entrar ingresos. Entonces, ver las diferentes actividades que están involucradas las mujeres. Eso todo fue una odisea, porque imagínense uno como desplazado, uno es indiferente para todo el mundo. Uno llega a Medellín y uno sin conocer a nadie, no sabe uno ni quién vive al lado de uno. Entonces, para uno era como una vida nueva que se le presentaba. Como un sobrevivir, tirar a sobrevivir, a
a sobrevivir de lo poco que uno tuviera o que de pronto las capacidades que uno tuviera para uno sobresalir en lo que, verdad, para poder sobresalir en una ciudad, porque sabe que, como le digo, uno se va de aquí y si no tiene modo de poner usted un negocio de trabajo por allá estable, a uno eso es una odisea, porque se sabe que todos los días amanece sin trabajo uno. Yo en ese momento, en el dolor más grande de la vida, pensé en los niños más pequeños y eso me dio fuerzas para seguir adelante, pero eso es duro. Y entonces, bueno, yo ya sí estuve muy nerviosa mucho tiempo. Ya llegó un tiempo que me dijeron que la casa del niño, que muy bueno, que para que metiera a los niños a la casa del niño, y porque, ay, y vea, yo como éramos tan pobres, entonces me dijeron que en el internado también me internaban la niña, que si yo quería o que el niño. Y yo dije que, ay, que pues que yo lo hacía por la comidita para los niños, ¿cierto? Que no le perdieran la comidita a los niños. Y yo ya me dio como unas fuerzas y ánimos, yo dije, voy a echar para adelante ya. Ya con llorar no vuelven, entonces. Entonces yo ya fui y hablé que, y me recibieron los niños en el internado. A mí me dio muy duro también meter la niña al internado, saber que yo quedaba sola. Sí, me dio muy duro, tanto que a lo último, y estuve trabajando allá para que le dieran la comidita a los niños, estuve trabajando en el internado, cargando esas, me envolvía esas tunas de esa mora, las envolvía así y me iba a para quemarlas. Y yo me tocó trabajar muy duro, pero yo era contenta trabajando porque ahí disipaba yo las penas, ahí botaba, siempre botaba uno, porque uno quieto siempre era mucho miedo, mucho pensamiento, ¿cierto? Y así me distraía mucho. Para nosotros poder sobrevivir lo que uno nunca le tocó uno hacer y que nunca creía que uno, verdad, uno nunca imaginó que le iba a tocar uno ponerse a hacer arepas para vender. Uno le parecía como raro uno al principio, uno comenzó, me puse a pensar, pues esto será, o le decían a uno por ahí, de pronto a poner una ventica de arepas. Y uno era como con esa pena para uno salir, que de pronto le dejaban esas arepas hechas a uno ahí. Entonces ya uno comenzaba a poner así, digamos, a comenzar así de a poquito, y ya lo que vio que veía que eso se expendía, ya siempre tenía que aumentar la porción para poder, porque había veces que la gente era, no, guárdeme unos 5 paquetes, guárdeme unos 10 paquetes, bueno, eso hemos dicho, la gente por allá. Cuando eso la gente era, salían a rebuscarse en las arepas calientes y donde fueran iban a buscarlas. La verdad, tuve un año muy duro porque a raíz de la muerte de mi esposo y tener mi hijo, él tuvo enfermedad, tuve que estar hospitalizado, fue un año muy duro y yo estuve por ahí, creo que aproximadamente 2 años, más bien entregada a la depresión. Después de eso me nació como el deseo de terminar los estudios, porque a mí sí me gustaba estudiar y sentí como deseo de entrar a la nocturna y ya busqué como quien me cuidara a las muchachas, quien le diera cuidadito a las muchachas, a los niños en las tardes para yo entrar a estudiar, y entré a hacer octavo y noveno, que ya había séptimo antes de casarme. Y ya a raíz de ahí comencé como a buscar trabajo, estuve haciendo chances, estuve trabajando en un supermercado. Después de eso trabajé también ya comencé a trabajar y estuve trabajando como 2 años y medio en con Murano, que eso
También tuve que trabajar en una zapatería, pues en un almacén de vender zapatos. A raíz de ahí, pues me quedé en el pueblo, no volví a la finca, pues me quedé con ellas, bregué a que ellas estudiaran. Y sí, total, una vida diferente, porque de todas maneras uno en el campo tiene mucha libertad. Y allá lo que tenía en el pueblo es un sótano donde tenía que refugiarme con mis tres hijos. Con eso, yo creo que hay un asunto que se debe reconocer, y es que la mujer, además de ser cuidadora de sus hijos, de que no les pasara nada, también emprendió un asunto de protección, también empezó a ejercer sus derechos como mujer, a reclamar, a defender, en medio de la adversidad. Para uno, en cuanto al estudio, para uno fue también muy, muy duro, porque uno se sabía que uno, cuando estaba uno por aquí, uno no tenía que pagar matrículas ni nada. Entonces ya se sabía que había llegado el tiempo de matricular a un muchacho y no tenía uno un peso para ir a, que resultaba que tenía que pagar allá matrícula. Pues el primer año no se pudo hacer nada. Estuve que adentrarlos como, sí, conseguir plata prestada y adentrarlos a estudiar a como diera lugar. Pero ya al segundo año, que yo me estuve 3 años por ahí en Medellín, al segundo año dije yo, no, pues yo creo que ya este año sí me salvo de pagar matrículas por acá. Cuando voy a matricular, cuando me dicen, me piden el recibo del pago de la matrícula, entonces ahí donde les dije yo, ¿cómo así? Uno como desplazado, yo creo que tiene derecho a que no tiene que pagar uno matrícula por ser desplazado. Cuando me dijeron ahí, ¿cómo así? Usted en un año, usted se siente desplazada. Entonces, para uno no, más, como más pereza le cogía uno a la ciudad, donde uno veía que no habían oportunidades. A mí me decía Mónica que si yo no me provocaba estudiar, que iban a dar unas clases muy buenas acá, que me, pues, si quería me ponían una profesora, y yo dije, ay, qué vergüenza, uno tan viejo que va a aprender, que qué pena. Y entonces Mónica me insistía y yo decía, ay, no, yo qué voy a saber, yo no sé ni escribir ni nada. Y sí, ya me decía, pues que me iban a conseguir una profesora que a mí me gustara. Y me dijo que era que esa Camila Díaz. Y yo le dije, pues es más fácil porque un hombre, qué pena. Entonces yo ya fui el primer día y yo, toda asustada, yo era azarada ya, oh Dios mío. Yo era muy azarada, yo dije no. Y ya me puso una tarea y me preguntó. Y me puso a hacer el nombre, y lo hice, y a juntar letras, y las hice. Me dijo que yo era muy inteligente para aprender. Yo le dije que yo ya que iba a aprender. Entonces yo ya, a los 8 días, yo no quería ir. Ay, que no, que yo no había sido capaz de hacer esa tarea, que yo no iba. Y dijo, no, usted debe de responder, así sea malito, pero debe responder la tarea y ir. Y sí, me enseñó que uno tiene que, pues Mónica me enseñó muy bueno que uno debe ser responsable a las cosas, cuando uno se metía a una cosa, ser responsable, y aprendí mucho. Yo ya sé leer y escribir. Me pareció muy bueno terminar el bachillerato, así después de eso no haya podido seguir estudiando más. Yo me quedo aterrada cuando en los relatos del Centro Nacional de Memoria recogíamos y que las mujeres le han asesinado a sus hijos, le han asesinado a su marido, le han desaparecido hijos, hermanos, tíos, familias a veces completas, y con esas ganas de luchar y de seguir. Algo que me ha llamado mucho la atención en ese proceso es la capacidad también que tienen, no solamente de quedarse aquí, sino también de, además de irse después de 10 años, 15 años, de volverse a unas fincas que están altas por el monte o enmontadas, como dicen acá,
se vinieron a empezar a hacer, a reconstruir eso que se habían dejado. Yo decidí regresar a Granada porque, bueno, yo podía tener más posibilidades de vivir con más tranquilidad acá en el pueblo, sin preocupaciones de que tener que estar pagando por allá un arriendo. Como la preocupación de uno era por allá que todo arriendo, servicios, toda la estabilidad por allá, eso era muy caro. Entonces, para mí, de la única manera que yo me podía sentir como más tranquila, yo veía que era acá en Granada, porque yo no podía dejar de pensar que yo por allá no podía, yo no me sentía bien. Pues la finca era una de las cosas que yo me parecía que era buena, porque pues los 9 años que tuve apenas de matrimonio, porque apenas tuve 9 años de matrimonio, viví contenta en la finca porque era un clima muy bueno, porque había muchos vecinos, uno no estaba solo nunca. Entonces yo ya, y mi hijo menor también, que fue niño que nació, también añoraba como ir a la finca, le encantaba acá que se había puente, que había vacaciones, que lo dejaba ir donde las tías, y él inclusive cuando iba de las fincas decía, ay mamá, vea, yo ya sé cómo se coge una caña, cómo se pela, y como que le anhelaba. Entonces yo también como que quería que él aprendiera. Entonces a los 12 años de estar viuda me casé con el motivo de volver y de darle esa época al hijo menor, que queme esa etapa, porque yo la quiero que la queme, no que más adelante diga, no, sea una persona frustrada de pronto en la ciudad o con muchos estudios, y que porque no quemó esa etapa, no, sino que yo dije, muy bueno que la queme, así él más tarde él no tenga nada que ver nada con el campo, pero que la queme. Ay, no, para mí, mejor dicho, eso fue una felicidad muy grande, porque era uno donde llegaba, que hacía tantos años que estaba añorando estar uno acá en su pueblo. Yo soñaba era estar viviendo acá en Granada. La resiliencia significa la capacidad que nosotras como mujeres y ellos como hombres han resistido al conflicto y a las adversidades y han seguido construyendo, a pesar de todo. Mi mayor motivo era poder, digamos, que esos hijos salieran adelante, que esos hijos trabajaran, ¿sí? Que el que no trabajara, el que no estudiara, tenía que trabajar. Uno le da mucho que vivir los hijos que le quedan a uno, porque, y uno es muy feliz. Yo ya fui botando como los nervios, yo dije, qué va, ay, tengo mi niña y qué tal, uno, que porque si uno se pone pues a pensar, se enferma, y que qué tal quedar mi niña sola. Yo seguí para adelante y estoy muy contenta ya, oiga, ay, qué rico. Ya con los niños, ya muy adelante, yo ya vivo aquí muy bueno con Mónica, ya los otros se abrieron del parche, crecieron y se abrieron. Pues yo sabía que desde un principio tenía que bregar a sacar mis hijos adelante. Se sabe que yo era la razón de ser de, para uno subsistir al golpe del dolor. La mujer tuvo un significado especial, porque las iniciativas aquí muchas están impulsadas por mujeres, el asunto de la administración municipal en algunas ocasiones, que hayan cargos que en otros municipios no han sido ocupados por mujeres sino por hombres, ¿cierto? Eso también empieza a dar muestra del asunto de la pujanza, o como hablamos en términos muy antioqueños, de la berraquera, ¿cierto?, que tenemos nosotras como mujeres. Podemos decir que el dolor no nos afecta, no es eso, pero podemos volver a comenzar después de ciertas cosas, que uno puede superarse después del dolor.
Mario de Jesús Giraldo, esposo de Amanda Suárez, fue asesinado en la masacre paramilitar del 3 de noviembre del 2000. Amanda quedó con 7 hijos: Cristian, Mario Olmer, Mónica, Catalina, Heidi, Jeffrey y Daniela. Arnoldo de Jesús Hoyos, esposo de María Alicia Giraldo, fue asesinado en los medios el 8 de abril del 2004. Alicia quedó con 6 hijos: Ubaldina, Edis, Aide, Jason, Camilo y Mónica. Nicolás de Jesús Duque, esposo de Luz Marina Giraldo, fue asesinado el 21 de abril del año 2002. Marina quedó con 3 hijos: Doris, Judy y Nicolás. Thank you.